Buenas tardes y muchas gracias por venir a esta última conferencia del programa que había en este mes misionero especial de octubre. Con esta conferencia última, pues terminamos el programa de las cuatro jornadas que hemos tenido en este mes de octubre en la Facultad de Teología de San Esteban, y terminamos hoy, que por la afluencia de personas, pues se nota que nos llena de satisfacción y de orgullo poder terminar con este tema, que es precisamente presentarnos hoy las conclusiones del recientísimo Sínodo para la Amazonía. Y tenemos que agradecer, pues muy sinceramente también y de corazón, como hermanos, la presencia a mi izquierda de Monseñor David Martínez de Aguirre, dominico y secretario, uno de los secretarios especiales del Sínodo. Y a la izquierda de Monseñor David está Manuel Jesús Romero Blanco, dominico también de Valladolid y profesor de esta facultad, que ha asistido como experto en el Sínodo de la Amazonía. Decir una cosita de Monseñor David, en una presentación muy somera, porque lo más importante es no ocupar tiempo en estas cosas y no dejarle que él hable. Monseñor David es natural de Vitoria. Enfrente de la parroquia de los dominicos viven sus padres, así que la parroquia se convirtió en su segunda casa, y los dominicos, pues el carisma especial al que él se sintió llamado. Entró en nuestra orden y hizo el noviciado en Sevilla en un año muy especial, porque fue 1992. Después profesó en la orden, estudió en Valladolid y posteriormente aquí, en la Facultad de Teología de San Esteban. Así que nos llena hoy de orgullo y de satisfacción, pues, poder contar con uno de los hijos de la Facultad de San Esteban. También hoy viene aquí a compartir su magisterio, su testimonio, su experiencia y su reciente también aportación en el sínodo. Después de la ordenación, Monseñor David estuvo en Bilbao y allí terminó la licencia en Teología Bíblica en la Universidad de Deusto, en la Facultad de Teología, y posteriormente completó los estudios en el École Biblique de Jerusalén, en la Escuela Bíblica de Jerusalén de los dominicos. Y en el año 2001, pues puede cumplir su deseo, como él dice en varios vídeos donde nos habla de su vocación y que pueden ver fácilmente en la página de dominicos.org o en YouTube se encuentran bastantes vídeos de las entrevistas que en Televisión Española pues le han ido haciendo durante todos estos años. En Perú, él no se queda en las grandes ciudades, sino que va a las misiones. Y desde ya enseguida comienza a dar clase en el seminario de Puerto Maldonado, pero ya lo compatibiliza con su inmersión en las comunidades nativas, en las que luego se implicará a fondo y plenamente durante 13 años. Yo le conocí allí, compartiendo la vida de los otros misioneros y misioneras dominicos, viajando por el río, comiendo mono, bebiendo masato, algún día un poco de más. Pero quiero decir que realmente David es un misionero, un dominico misionero, que ha hecho una inculturación en los pueblos nativos amazónicos, y allí él también ha llevado la buena noticia del Evangelio con su palabra y con su testimonio. En el año 2014, el Papa Francisco le nombra obispo coadjutor del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, y en el año 2015 ya obispo titular. Desde entonces comienza él, pues, en una diócesis muy extensa en el suroriente peruano, más o menos ocupa como Andalucía y Extremadura, una cosa así, con una población de unos 350.000 habitantes, pero un número reducidísimo de sacerdotes y comunidades de dominicos, porque era la zona encomendada a la provincia de España, encomendada desde el año 1900 a la Orden Dominicana, y donde desde entonces los frailes dominicos de la provincia de España, más o menos desde entonces, comienza otra provincia, la del Rosario, después comienza la de España,
Desde entonces hay un fluir de muchos misioneros, misioneras y laicos en toda esta zona. Y en enero del 18 el Papa le nombra secretario, uno de los dos secretarios especiales del Sínodo de la Amazonía. Concluye el Sínodo el sábado y muy rápidamente regresan con todo el cansancio. Por eso les estamos muy agradecidos por este esfuerzo que ayer hicieron en Madrid, hoy aquí en Salamanca, mañana todavía otra conferencia en Madrid. Les agradecemos a los dos pues su esfuerzo, su fraternidad, y hoy nos van a ayudar a comprender mejor el documento final del Sínodo y a comprenderlo desde dos claves. Una clave que David tiene muy clara de reflexión teológica y otra clave que es de experiencia y de testimonio misionero. Él ha sido un obispo en el Sínodo, un obispo amazónico. Pues muchas gracias a los dos y vamos a hacer 45 minutos y después dejamos un turno de preguntas. Muy bien, pues gracias, Javier. Y para mí es una alegría el poder estar aquí, pues compartiendo con mis hermanos, compartiendo con ustedes, pues por el cariño que también tengo a esta casa, ¿no? Y por lo que significa San Esteban también en la historia de América y de la evangelización de América, y lo que significa en la historia de nuestro mundo. Porque yo pensaba, en todo este proceso del sínodo, fíjate, está ocurriendo algo similar que lo que ocurrió en aquellos primeros tiempos de la evangelización. Un grupo de frailes que se van a América formando parte de una empresa de conquista, aunque los frailes no formaban parte de esa empresa, pero iban con los conquistadores, se dejan tocar el corazón por el grito de aquellos pueblos indígenas, vuelven a Europa y hacen una revolución. Y revolucionaron el mundo, porque dejaron tocarse el corazón. El Sínodo de la Amazonía de alguna manera repite ese acontecimiento. Una iglesia que se quiere dejar tocar el corazón por el grito de la tierra, la Amazonía, el grito de los pueblos que la habitan, y que viene a Roma, al corazón de la iglesia, también con un mensaje, y que ahora vuelve a América también con una palabra. El Papa decía en enero del 2018, un 19 de enero, en Puerto Maldonado, en nuestro vicariato, qué alegría tan grande poder recibir al Papa en nuestras misiones, de las que seguro que todos ustedes han escuchado hablar muchas veces. El Papa nos decía: hoy comienza aquí el sínodo para la Amazonía. Ese sínodo que él había avisado en Puerto Maldonado comienza. Y lo comienza con los pueblos indígenas en una relación de diálogo y de escucha de tú a tú, sin intermediarios. Una sala en la que está el Papa con los indígenas sentados, con los obispos detrás, las autoridades también expectantes a un lado, pero el Papa en esa relación de tú a tú, en una actitud de escucha mutua. Los pueblos indígenas en ese momento le dicen al Papa: Papa Francisco, te necesitamos. Estamos viviendo momentos muy duros, muy difíciles, porque este mundo que alguien se ha inventado exige una sobreexplotación de los recursos que acaba afectando seriamente a nuestros territorios, a nuestra selva, a nuestras vidas. Te necesitamos como aliado. Ayúdanos. Y el Papa les responde a ellos: nosotros también les necesitamos a ustedes. Ayúdenos a moldear culturalmente la Iglesia. Ayuden a los obispos, misioneros y misioneras a ser uno con ustedes y a crear una Iglesia amazónica con rostro amazónico, con rostro indígena. Aquel encuentro fue una visibilización de los pueblos indígenas y una visibilización
de la sobreexplotación que está padeciendo hoy la Amazonía, que no lo hubiéramos logrado si no hubiera sido por esta visita del Papa Francisco. Ahí comienza el sínodo. Y de ahí empieza todo un proceso, una etapa presinodal muy importante. El Papa Francisco considera que la Iglesia de este siglo tiene que dar unos pasos en la sinodalidad. Ustedes saben que sínodo significa caminar juntos. Y el Papa Francisco entiende que este querer caminar juntos de la Iglesia Católica, esta sinodalidad, que no es ninguna novedad, ya el sínodo fue instaurado por Pablo VI, ¿verdad? Pero el Papa Francisco considera que no lo hemos desarrollado. Ese caminar junto donde todos los bautizados y las bautizadas nos sintamos con la misma dignidad, que todos vivamos esa fuerza del Espíritu y que todos participemos en la Iglesia y que lo hagamos sinodalmente, no lo hemos desarrollado. Y el Papa considera que este siglo, el siglo XXI, en la Iglesia tenemos que desarrollar la sinodalidad. Entonces, con ese espíritu, el Papa convoca al sínodo y llama a la Amazonía al corazón de la Iglesia. Fíjense, este Papa que quiere hacer una reforma, que se pone el nombre de Francisco, ¿verdad? Recogiendo también esa imagen de San Francisco de Asís ante el Cristo de San Damiano en aquella capilla, y aquel Cristo que le dice a San Francisco, Francisco, arregla mi iglesia, ¿no? Aquella capillita que estaba destruida y que Francisco de Asís lo entiende como un renovar la iglesia. El Papa Francisco le siente llamado también a ser un renovador de la iglesia y lo quiere hacer desde las periferias. El Papa Francisco nos ha pedido a todos en la alegría del Evangelio, en esa exhortación que es un texto programático, nos ha pedido a todos que vayamos a las periferias, que no estemos tan centrados y mirándonos tanto al ombligo, sino que salgamos a las periferias, nos dejemos tocar y desde ahí seamos capaces de convertirnos nosotros mismos y renovar nuestra iglesia. Y él toma esa labor en primera persona y a nivel de iglesia universal hace lo mismo. Y el Papa en algunas conversaciones particulares que él tenía decía, qué bonito, ¿verdad? La periferia, en este caso la Amazonía, se torna el centro, ¿no? Está en el centro. Y desde ahí toda la iglesia se renueva. La periferia se siente escuchada y toda la iglesia se siente renovada. Y comienza esta etapa presinodal con un título que se le da al sínodo. Amazonía, nuevos caminos para la iglesia y nuevos caminos para una ecología integral. Por primera vez, la Iglesia Católica cita o pone el nombre de, pronuncia el nombre de Amazonía como un todo. Y a mí aquí me hace recordar mucho al misionero dominico, el padre Ricardo Álvarez Lobo, que nos hablaba de que la Amazonía es una única realidad. Es un ecosistema, una unidad geográfica, una unidad biológica, una unidad cultural, étnica. Y la Iglesia, que se da cuenta de esto, dice, pues, ¿y por qué no puede ser también una unidad eclesial? Si la Amazonía es un todo y tiene unas conexiones, nosotros como Iglesia tenemos que vivir también la Amazonía como una realidad no exclusiva, pero sí una realidad interconectada entre sí. Una realidad que necesita pronunciarse de una forma significativamente distinta. Y se plantean nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Nuevos caminos para la Iglesia amazónica, pero también nuevos caminos para toda la Iglesia universal. Y nuevos caminos para una ecología integral. El sínodo, un sínodo para la Amazonía, que el Papa lo convoca en Roma. Y al principio
cuando se convocó este sínodo había voces que se decía, pero bueno, el sínodo será en la Amazonía, será en Manaus, será en Puerto Maldonado, y el Papa decide ponerlo en Roma, porque es traer los problemas de la periferia al centro. Y ahí, trayendo todos los problemas de la Amazonía al centro, lo que el Papa quiere es implicarnos a toda la Iglesia en nuestra forma de vida. Lo que ocurre en la Amazonía está interconectado con nuestro mundo. Y lo que nuestro mundo, nuestra forma de vivir de aquí, de Occidente, tiene consecuencias sobre la Amazonía. Decía una indígena, Arambut, de la comunidad nativa de Puerto Luz, que ha participado en el sínodo, nos decía a los sinodales: ¿ustedes son conscientes de que el oro o las pulseras de oro que tienen, ustedes son conscientes de dónde sale? ¿Ustedes son conscientes de a qué comunidades está afectando y lo que está haciendo con los territorios y lo que está causando en la selva amazónica? Nuestras formas de vida, nuestros ritmos de consumo tienen una conexión directa con lo que luego va a ocurrir en la Amazonía, con la sobreexplotación de los recursos naturales, con la invasión de los territorios indígenas y lo que ocurre en la vida de estos pueblos indígenas. Pero lo que ocurre en la Amazonía, la devastación de la Amazonía, también tiene una repercusión sobre nosotros. Y es que la Amazonía es un ecosistema que afecta seriamente al cambio climático. Y si destruimos ese ecosistema, que es la Amazonía, nos estamos destruyendo nosotros, estamos destruyendo la casa común, y eso tiene efectos irreversibles sobre el planeta. El Papa muchas veces ha repetido, padres sinodales también repetían: más tarde será demasiado tarde. En esta etapa presinodal de preparación del sínodo ha sido un cambio fuerte con respecto a otros sínodos. Y ha habido un cambio fuerte por la participación que ha habido. Son más de 87.000 personas registradas de las diferentes comunidades amazónicas los que han participado en las escuchas presinodales, en los diálogos, grupos parroquiales, en reuniones de las diócesis, en reuniones regionales, que han estado reflexionando sobre la Amazonía y que han elevado sus reflexiones y se han enviado a Roma, donde se ha construido un instrumento de trabajo, un instrumentum laboris. Más de 46 reuniones regionales, asambleas regionales y foros también con profesionales, biólogos, antropólogos, teólogos de todo tipo, que han generado un proceso de escucha que ha estado en la base de este sínodo. Y de esta manera nos hemos presentado en Roma. Un total de 185 padres sinodales, la mayoría de ellos obispos de los diferentes rincones de la Amazonía. También han participado misioneras y misioneros religiosos. Han participado también pueblos indígenas. Un nutrido grupo de expertos, 25 expertos. También pastores de iglesias evangélicas, de otras confesiones. Hasta 287 personas hemos participado en el sínodo, de los cuales 185 éramos padres sinodales. Y para resumir el sínodo, yo me quedo con una frase de un líder indígena, el líder de la Confederación Amazónica de Pueblos Indígenas. En su intervención, un momento en que dijo: por desgracia, el oro está más cerca de nuestras comunidades que la palabra de Dios. Y es una frase fuerte, porque tiene una denuncia
sobre el extractivismo. Tiene una denuncia fuerte sobre la presión que hay sobre los territorios de los pueblos indígenas, a quienes, privándoseles del bosque, y son sociedades del bosque, sociedades que su medio de vida depende de los ríos, de la naturaleza, de lo que los bosques les dan, y si les privamos del bosque, que es lo que hoy está ocurriendo en concreto en toda la zona del Madre de Dios, con toda la minería del oro, que es una devastación tremenda de toda la naturaleza. Cuando a estas sociedades les privamos del bosque, les matamos, les privamos de la vida. Al final los jóvenes se ven obligados a huir a las ciudades, a migrar, buscando alguna forma pues para poder estudiar, porque se ven obligados a incorporarse a una sociedad en la que ellos están condenados a ser el vagón de cola. Es una palabra de grito, una palabra de grito que no solamente se escuchaba en este indígena. Fue la palabra común de los obispos y de las misioneras y de los misioneros que ahí estábamos. El Papa decía, escuchándonos aquí, si en algo hemos quedado de acuerdo y hay un sentir común, es en la gran violencia que se está percibiendo, que se está padeciendo. En eso estamos todos de acuerdo. Y el Papa nos decía, esta situación tan grave, esta situación tan fuerte, solamente se puede resolver no domesticándola, porque es difícil de domesticar. Esto solo puede ser con un desborde de gracia, con un desborde de entrega, con un desborde de todo. El Papa decía, si grande fue el pecado, más desbordante fue la gracia, ¿verdad? Parafraseando a San Pablo en la Carta a los Romanos, ¿verdad? El Papa nos llamaba a un desbordarnos a los padres sinodales. Tenéis que encontrar respuestas desbordantes. No podéis domesticar esta situación de violencia. Esto exige, yo reflexionando qué querría decir el Papa con esto, yo pensaba lo que también dice un dominico en México, Monseñor Raúl Vera. Esto exige una actitud martirial, una actitud de entregar la propia vida sin límites, una actitud de profética y una actitud de dar un testimonio fuerte. En este grito del líder no solamente estaba, por desgracia, el oro está más cerca de nuestras comunidades, que la palabra de Dios, también hay una llamada a la Iglesia, a nosotros como misioneros, de cómo hacemos que esta palabra de Dios llegue a nuestras comunidades. Y aquí el sínodo también ha sido bastante autocrítico, en el sentido de decir cómo nos estamos organizando como Iglesia, qué Iglesia tenemos que ser y qué nuevos caminos vamos a andar para que sea más fuerte la voz de la palabra de Dios, esa voz de esperanza, que la voz de destrucción y la voz de violencia que hay hoy en la Amazonía. Yo lo sentía también como un llamado de los pueblos indígenas a saber estar y a cuestionarnos sobre el modo en que como misioneros, como misioneras, como Iglesia, estamos entre ellos. Al lado de este grito hay una imagen para mí muy importante del sínodo. Igual que les hablaba al principio de esa presencia del Papa en Puerto Maldonado, en la que había una imagen que era el Papa con los nativos, sin intermediarios, de tú a tú, en el sínodo también una imagen muy bonita, que fue retratada por los medios, no sé si alguno tuvo la oportunidad de verlo, y era el comienzo del sínodo. Nos hemos reunido en la Basílica de San Pedro, en el altar de la confesión, y de allá, del centro de la Basílica, tuvimos una oración, y después fuimos yendo en peregrinación todos hacia el aula sinodal. Y esa peregrinación iban los obispos, todos en fila, y detrás iba el Papa,
rodeado de los pueblos indígenas, había alguna religiosa también por allá, algún cardenal suelto, algún obispo que había quedado rezagado, todos ellos en procesión hacia el aula sinodal. Era una imagen como el Papa con los pueblos indígenas empujando a esa iglesia institucional a decir: tenéis que dar respuesta a todo esto que está pasando. Y el Papa empujando. En este sínodo el Papa ha hablado poco, pero las veces que ha intervenido lo ha hecho con mucha fuerza y siempre yendo más allá, siempre empujándonos y siempre animándonos a que no nos quedemos con una mirada cortita en la cosita, en lo pragmático, sino que tengamos una visión más de generar procesos, de abrir procesos que vayan haciendo avanzar la Iglesia hacia esa renovación. Hubo un primer momento importante de diagnóstico, como les decía, donde los obispos hemos mostrado esta realidad tan fuerte, tan desgarradora sobre lo que ocurre en la Amazonía, en sus territorios y con los pueblos. Y el Papa nos ha pedido un desborde, un mayor compromiso y una mayor entrega. Vamos a hablar un poquito ya del documento, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos sacado o por dónde ha ido caminando el sínodo? Ante esta realidad tan fuerte, los obispos y quienes estábamos formando parte de este sínodo entendíamos que lo que se necesita es una actitud de conversión, que ya venía ya dibujada también en el instrumentum laboris, en el instrumento de trabajo, ¿verdad? Donde se nos llamaba a cuatro conversiones: una conversión pastoral, una conversión cultural, una conversión hacia una ecología integral y una conversión sinodal. En la conversión pastoral, como iglesia, entendíamos que tenemos que estar atentos y que nuestras estructuras tienen que responder a estos problemas que se están viviendo en la Amazonía. No puede ser que la iglesia esté al margen de la vida de sus pueblos. Entendemos que nuestra vida de fe está íntimamente relacionada con lo que está ocurriendo, con la realidad. Es un principio de la encarnación. De alguna manera, este sínodo intenta ser una concreción de lo que ya el Papa nos había dicho en la Evangelii, en la exhortación de la alegría del Evangelio, la Evangelii Gaudium y la Laudato Si. En esta primera conversión pastoral hablábamos de que tenemos que ser una iglesia samaritana y en diálogo con los diferentes, porque en la Amazonía no todo el mundo es católico y no todo el mundo acepta la buena noticia de Jesús. Y entendíamos que eso no nos puede coartar para trabajar en conjunto ante este diagnóstico de un mundo que considera la Amazonía como una despensa inagotable para un consumo también extremo. Para esto hablamos de una iglesia con diferentes rostros, así como al principio en el instrumento de trabajo se hablaba de una iglesia con rostro amazónico. En el sínodo veíamos que no existe un solo rostro, que la Amazonía es pluricultural y que hay muchos rostros. Están los pueblos indígenas, pero están también todos esos pueblos andinos o esos pueblos de migrantes que se han hecho amazónicos y que han ido forjando una nueva identidad. Están los afrodescendientes, están los jóvenes y está el rostro también de los urbanos, porque la Amazonía también está sufriendo un proceso muy fuerte de urbanización. Y en la Amazonía nos encontramos con unas grandes urbes, como pueda ser Manaus. El propio vicariato nuestro de Puerto Maldonado ha sufrido una urbanización muy fuerte,
tal manera que más de la mitad de la población del vicariato se encuentra en tres núcleos, en Puerto Maldonado, Quillabamba y en la zona de Pichari y Quimbiri. Ante esta urbanización también nos dábamos cuenta que las comunidades nativas más grandes, por ejemplo en nuestro vicariato, la comunidad nativa más grande se encuentra en las ciudades, en Puerto Maldonado, en Quillabamba o en Pichari. Es donde hay más nativos, pero al no estar en una comunidad quedan como anónimos, quedan como perdidos. Y nos dábamos cuenta la importancia de establecer una pastoral indígena que vaya dirigida precisamente a estos migrantes en las ciudades, que engrosan todas estas bolsas de pobreza y que son periféricas en las ciudades y que muchas veces padecen también unos problemas sociales muy serios. Nuevos caminos para la conversión cultural. Hablábamos en el sínodo de los valores culturales de nuestros pueblos. Y es bonito, eso también es una idea del padre Ricardo y que se ve muy reflejada también lo que hablábamos en el sínodo, ¿verdad? Es curioso porque lo que ocurre en la naturaleza, en la selva, pues ocurre también entre los pueblos. La selva, aunque les parezca mentira, es un ecosistema, es muy rico, pero es muy vulnerable, es muy pobre. La tierra de la selva es muy pobre, y cuando le quitamos la vegetación, cuando le quitamos la selva, pues se queda estéril, se queda en pura arcilla. Lo que la sostiene son esa capa fina de 15 centímetros vegetal generada por la propia selva y la interrelación entre todas las ramas, entre las plantas, que unas nutren a las otras, entre ellas se entrelazan, una mata a la otra y esa que muere genera un humus para la siguiente. Es toda una interrelación que hace posible esa maravilla que es la Amazonía, ¿no? Esa interrelación que vemos en el mundo vegetal y en el mundo animal y esas interdependencias entre las diferentes especies, descubrimos que ocurre también entre los pueblos. Los pueblos son una amalgama de relaciones entre ellos. Yo escuchaba a un exagustino que es biólogo y que hablaba de los pueblos indígenas y decía, esta gente no acumula nada, lo único que acumulan en la vida son relaciones. Y es cierto, los pueblos indígenas, los pueblos amazónicos tienen una tremenda capacidad de establecer alianzas y de establecer interrelaciones entre ellos. Bueno, pues la Iglesia descubríamos esos valores entre los pueblos, ¿no? Que son valores muy fraternos y muy evangélicos, el valor de la solidaridad, el valor del compartir, de la retribución, el valor del servicio. Y la Iglesia, nos preguntábamos en el sínodo si en nuestras comunidades y en nuestra pastoral estamos tan atentos a la cultura de estos pueblos, o consciente o inconscientemente seguimos usando pues unas prácticas un poco, no nos gusta la palabra, pero un poco colonizadoras, ¿no? En el sentido que vamos con nuestros esquemas y como que nos cuesta descubrir la cosmovisión del otro y a partir de ahí presentar un mensaje para que cuaje en esa nueva cultura, ¿no? Contamos una anécdota, un obispo contaba de un indígena que le decía, miren, ustedes los misioneros son muy buenos, muy buenos, muy buenos. Nosotros los queremos mucho y nosotros los vemos a ustedes como un viejito. Un viejito que ha venido a nuestra chacra, se ha sentado ahí, es muy bueno, nos ayuda mucho, nos hace muchas cosas, pero todavía no sabemos para qué ha venido. No sabemos muy bien qué hace aquí ni por qué está aquí entre nosotros, ¿no? Hay como una desconexión. Este sínodo también es porque nos damos cuenta, los obispos, los pastores, los misioneros, que así como en el mundo andino, la Iglesia sí ha logrado transmitir un mensaje y los andinos se han apropiado de ese mensaje y viven la buena noticia de Jesús desde sus patrones culturales,
y lo han decorado, el mensaje de Jesús, con su propia cosmovisión y con su propia forma de entender la vida, en los pueblos originarios amazónicos nos cuesta más, no logramos. Hay esta falla y el sínodo se hace a sí mismo una llamada de atención y nos vuelve a exigir a que pongamos todos nuestros esfuerzos en la inculturación y a ser un poquito más humildes, ¿no? Yo les contaba un poquito ayer del padre Ricardo Álvarez Lobo, nos habla muy bien de este proceso de inculturación en el que los misioneros somos la primera parte de la inculturación, pero somos una parte más humilde, que es muy importante, pero que es relativa, no es la protagonista. Es cuando el misionero sí tiene que hacer el esfuerzo de comprender los códigos del otro para poder transmitir un mensaje que sea comprensible en los códigos del otro, ¿verdad? Y que pueda resultar medianamente atractivo, ¿verdad? Pero esa es la primera parte, que es muy importante y es necesaria, pero no es la fundamental. Las otras dos partes sí que son las importantes, donde el indígena o el receptor es el protagonista, que es cuando recibe ese mensaje y de alguna manera lo reinterpreta según los propios códigos y según la propia cosmovisión, según su propia estructura mental también, ¿verdad? Y va captando lo más importante de esa buena noticia de Jesús, e incluso lo va haciendo de una forma novedosa que enriquece toda la Iglesia. Y esa es una segunda parte muy importante. Y luego la tercera parte, que era más importante, es cuando ese indígena que se ha apoderado de la buena noticia de Jesús empieza a revisar su propia cultura según esa buena noticia. Y ahí es cuando tenemos la inculturación completa. Y los misioneros como que nos quedamos en la primera parte y nos seguimos sintiendo nosotros protagonistas de la evangelización y no dejamos que los pueblos indígenas asuman su protagonismo, ¿no? Como que disfrutamos tanto nosotros siendo misioneros que nos cuesta soltar un poquito la cosa, ¿verdad? Y es una llamada de atención en esta parte de la conversión cultural a nuestra Iglesia para que a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de la salud, a través de muchos ámbitos, pues demos este paso de dejar que sean los propios pueblos indígenas los protagonistas de la evangelización y que ellos mismos se conviertan en evangelizadores de la Amazonía y de sí mismos. El sínodo también ha planteado una tercera conversión, nuevos caminos de conversión ecológica. Y aquí Laudato Si, esta encíclica del Papa Francisco, ha incorporado de alguna manera el discurso ecológico, vamos a decirlo así, en la doctrina social de la Iglesia. Muchas veces habíamos hablado de ecología, yo desde niño, en la parroquia de Vitoria, los dominicos, en los campamentos nos tenían, pues yo creo que bien orientados con el discurso ecológico, ¿verdad? Pero ha entrado de una manera tremenda con el Laudato Si y de una manera muy evangélica, porque nosotros estábamos en las misiones, teníamos miedo, yo al menos tenía miedo cuando escuchaba que el Papa estaba haciendo una encíclica sobre la ecología, porque nosotros allá en la selva veíamos cómo el discurso ecológico muchas veces se tornaba opresor contra los propios pueblos indígenas o los propios pueblos amazónicos, donde se les hacía vivir de una determinada forma de vida porque Europa y el primer mundo necesitaba tener intacto el jardín de la Amazonía para poder seguir manteniendo el ritmo de vida que exige nuestro mundo occidental. Y eso acababa exigiendo que los pueblos más pobres dejaran sin tocar sus ecosistemas para que el planeta no reviente. Entonces nos pareció una injusticia todo eso, pero el Papa, en el Laudato Si, ha acuñado el término de la ecología integral, o ha hecho propio ese término de la ecología integral, que incluye, lo resume muy bien, diciendo que no se trata de dos crisis, una crisis social, ¿verdad? Vamos a pelear aquí por los pobres y vamos a sacar a los pobres adelante, vamos a buscar el desarrollo sin importarnos lo que pase con el medio ambiente.
está bien, hay una crisis social, pero no es solo una crisis social. Tampoco vale fijarse solo en la crisis ambiental. Se está destruyendo el planeta y por lo tanto vamos a dejar los ecosistemas sin tocar, sin importarnos las condiciones de desigualdad en las que viven esas personas que habitan esos ecosistemas. No vale tampoco fijarse en una crisis meramente ecológica. Se trata de una sola crisis socioambiental. Y por eso el Papa hace suyo el término de la ecología integral, que escucha el grito de la tierra y el grito de los pobres. No son dos gritos, es el mismo grito. En esta conversión ecológica, el sínodo ha hecho una opción clara de lo que le pidieron al Papa Francisco a gritos los pueblos indígenas en Puerto Maldonado. Papa Francisco, queremos que seas nuestro aliado. Y el Papa, trayendo a la Amazonía a Roma, nos ha implicado a toda la Iglesia Universal en este grito y en esta alianza con los pueblos de la Amazonía. Ya no son unos misioneros, unos obispos medio quijotescos que están allá en la Amazonía, sino que la Amazonía ha venido a Roma, ha sido confirmada en la fe y es toda la Iglesia Universal que hace propio este grito, esta llamada a la conversión. Llamada a la conversión que implica que las iglesias, la Iglesia Amazónica, hace una opción clara por los pueblos indígenas, por la defensa de sus territorios, por la defensa de la Amazonía como un ecosistema necesario para la vida, no solo de la gente que vive en la Amazonía, sino para el cuidado de toda la casa común. Y es una implicación al resto de la Iglesia Universal. Fue muy fuerte y se hizo un silencio en la sala sinodal cuando una líder ecuatoriana pide la voz y dice: Santo Padre, no sé si será cierto o no, pero me han llegado noticias de que la Iglesia Católica está invirtiendo en empresas que producen un desastre ecológico en nuestros territorios, empresas extractivistas que están masacrando nuestras tierras. Papa Francisco, no se puede tener este sínodo que está hablando de una ecología integral y mantener ese tipo de conductas. Se hizo un silencio tremendo en la sala y el sínodo ha recogido este grito diciendo: tenemos que revisar nuestras inversiones, tenemos que revisar nuestros estilos de vida y tenemos que ver si lo que vivimos como iglesia, si nuestro ritmo de consumo, si nuestras actitudes, de qué manera pueden estar afectando a otros territorios, a otras gentes y de qué manera esto afecta a todo el planeta. Una de las cosas que se ha dicho en el número 82 del documento es que se considere el pecado ecológico, el pecado contra la casa común, como pecado en la Iglesia. Yo decía, a mí me hacía recordar esto cuando aquellos misioneros dominicos en América se negaban a dar la absolución a los encomenderos, ¿no? Y no sé, yo como dominico pues vivía esto con mucha emoción, ¿no? Yo diciendo cómo estamos viviendo momentos similares, si está de alguna manera la historia sigue repitiéndose, ¿no? Para mal, pero también para bien. Una de las cosas que se ha acordado es hacer un observatorio socioambiental y sociopastoral para poder estar atento y va a estar reforzado desde Roma. Y por último, una conversión sinodal. En este último capítulo la conversión sinodal ha sido un cajón desastre, ya donde al final se han ido metiendo un poquito de todas las cosas. La conversión sinodal va en este sentido de decir, vamos a caminar juntos y todos como bautizadas y como bautizados tenemos que participar en la Iglesia y tiene que ser reconocida nuestra participación en la Iglesia. La Iglesia latinoamericana es participativa,
quizá más participativa que aquí esta iglesia que nosotros conocemos. Y por ella ha surgido de una manera muy fuerte todo el tema de los ministerios. Hay muchas comunidades donde las mujeres son las que coordinan las comunidades, son las que convocan a la comunidad, las que llaman, las que organizan, son las que hacen la celebración de la palabra. Hay religiosas que bautizan, hay religiosas que son las que asisten los matrimonios, son más las religiosas que llevan también la comunión. En algún caso hasta escuchan confesiones, evidentemente no pueden dar la solución, ¿verdad? Pero no hay nadie que acompañe a buen morir a una persona que reclama ser escuchado en confesión y que quiere prepararse, ¿no? Y las religiosas son las que hacen, ejercen un diaconado en su vida, pero la Iglesia no reconoce institucionalmente esas funciones que hace la mujer, ¿no? Entonces, esto ha sido un tema de pensar y de decir, tenemos que pensar nuevos caminos. Se le ha pedido al Papa, siga pensando esa comisión del diaconado para la mujer, siga pensando a ver qué se puede hacer. Y de hecho el Papa se le ha pedido que reabra esa comisión, y es probable que el Papa escuche este llamado de los obispos, ¿no?, de seguir estudiando cuál es el rol de la mujer, aunque el Papa nos ha jalado la oreja un poco allá a los obispos, nos ha dicho que no nos quedemos en mirar el rol de la mujer en una mera funcionalidad, que el rol de la mujer en la Iglesia es mucho más importante, que seamos más profundos en analizar las cosas, ¿no? Se ha hablado de otros ministerios, no solamente está el ministerio diaconal, se ha hablado también de ministerios laicales, que hay ministerios muy ricos y no reconocidos, ¿no? El papel que juegan los profesores, por ejemplo, ¿no? Y no tienen ninguna ministerialidad reconocida, ¿no? El papel que juegan los catequistas y no existe ninguna institución específica, o los ministerios de acolitado, de electorado, que muchos de nosotros los ejercemos, pero sin embargo no están instituidos, a pesar de que los clérigos sí. Hay una institución del ministerio de elector y de acólito, a pesar de ser ministerios laicales, a los clérigos sí somos instituidos con esos ministerios, pero en los laicos los ejercemos, pero no están instituidos los ministerios. Entonces se pedía un poquito que en la Iglesia se fortalezcan y que haya esa visión de ministerios, porque eso también va a ayudar a desclericalizar, ¿no? A sentir que todos estamos participando y que son diferentes funciones, que todos por el bautismo es como darle fuerza al bautismo, la fuerza que tiene, ¿no? El reconocernos todos que ese bautismo es el que nos hace participar en la Iglesia, es el que nos hace recibir el Espíritu y el que nos hace sujetos de esa vida eclesial, ¿verdad? Y dentro de esto que se hablaba, pues había un punto también que era el tema que los medios le han dado mucho bombo, pero que no era el tema más importante del sínodo, aunque sí un tema importante, que era el tema de la posibilidad de ordenar a diáconos a personas casadas, ¿ya? Y les voy a explicar un poquito todo esto, porque a veces los medios de comunicación le han dado un revuelo y le han dado una orientación que no es. Miren, en ningún momento se está hablando de anular el celibato para los sacerdotes en la Amazonía, ¿eh? Nadie ha pensado nada de eso, ¿ya? Los sacerdotes en la Amazonía, se mantiene el celibato para la Amazonía y el Papa no ha quitado el celibato de los sacerdotes, ¿ya? ¿Cuál es el asunto? El asunto, imagínense, todo, yo me aclaro más con la cornisa, el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, que viene a ser desde Galicia, Castilla y León, Navarra, Aragón, todo hasta el Cantábrico, ¿no? Eso viene a ser más o menos la extensión del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Y hay 42 sacerdotes para atender todo eso, ¿verdad? Dispersos. Entonces, en nuestra Amazonía hay muchos lugares donde un sacerdote solo llega una vez al año o una vez cada dos años. Entonces, la Amazonía ha tenido que ir generando y desarrollando ministerios, y hay comunidades alejadas donde hay indígenas que son diáconos permanentes. Dirigen la comunidad,
tienen el reconocimiento por la comunidad, ejercen su diaconado de una manera muy digna y muy bella. El obispo, cuando va, se queda admirado, le deja a él que lleve la celebración, porque la lleva en idioma, con los ritos de la gente, con la forma, una cosa muy bonita, muy vivida. Y el obispo dice: Dios mío, ¿y esta gente solo tiene la Eucaristía una vez al año, cada dos años? Dice: ¿y no podríamos ordenarle sacerdotes? ¿Qué es más importante en la Iglesia, la Eucaristía o el celibato? Esa es la pregunta. O sea, ¿una comunidad católica puede vivir sin Eucaristía? Algunos decían: es que se está protestantizando la Iglesia católica. No, todo lo contrario. Lo que estamos queriendo y lo que dicen los obispos es que nuestras comunidades viven como comunidades protestantes sin Eucaristía, centradas únicamente en la palabra. Y precisamente lo que queremos es que las comunidades celebren la Eucaristía, porque la Eucaristía es la que crea la comunidad y la comunidad es la que crea la Eucaristía. ¿No es más importante la Eucaristía que el celibato? Santo Padre, ¿podría ser para estos diáconos permanentes que ya llevan 6 años, 10 años, 12 años ejerciendo ese diaconado, que son hombres probados, que tienen su familia, reconocidos por la comunidad, nos das permiso para ordenarlos sacerdote, como fue San Pedro, para ordenarles sacerdote a pesar de tener su familia? Esa ha sido la pregunta que se le ha hecho a Santo Padre. Y le hemos dicho: nosotros los obispos de la Amazonía creemos que sí sería posible. Esto no es en toda la Amazonía, es en algunos rincones. En nuestro vicariato de Puerto Maldonado, hoy por hoy, no es así, no sé mañana. Pero hay rincones donde sí se precisa esto. Entonces, con el discernimiento del obispo, de la propia Iglesia diocesana, que se pueda ordenar a esos sitios para que puedan disfrutar de la Eucaristía como todos nosotros. Bien, hermanos, pues esto es un poquito el Papa para darle cabida a todo esto. Ha dicho: vamos a ver, nos ha animado y también le hemos propuesto nosotros hacer un rito propio para la Amazonía, para dar cabida a un estatuto propio que permitan estas reformas, permitir unas estructuras amazónicas que nos ayuden a resolver los problemas de una forma global. ¿Ya? Esto es un poquito lo que ha sido el sínodo. Es un momento importante porque el sínodo, como que ha una iglesia romana tan ordenadita, ¿verdad? Todo tan estructurado, y de repente hemos llegado los salvajes, ¿verdad? Ahí llegó la Amazonía y ya descolocó un poquito el sínodo, ¿verdad? Ha habido un poquito de zozobra. Yo decía, el Tíber es un río muy tranquilito, el Tíber que va por Roma, muy tranquilito, muy encauzado, todo muy bien, y de repente ha llegado el loco Amazonas, y al principio hasta ahí un poquito retenido, pero luego ¡fum!, lo ha inundado todo, ¿ya? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que ha ocurrido, y a mí me parece que va a ser una riqueza también para toda la Iglesia en este proceso de sinodalidad. Se va a refrescar un poquito y van a mejorar las cosas. Bien, hermanos, esto es lo que ha sido el sínodo, ya, una partecita, ya. Ahora nos pueden preguntar, al padre Manuel no le hemos dejado hablar, ya, pero de repente ahora puede intervenir también un poquito, ya. Gracias, gracias.